Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a poder hablar nada más y nada menos que con la primera bailarina del Teatro Bolshoi, Svetlana Zakharova. Svetlana Zakharova nació el 10 de junio de 1979 en el territorio de la actual Ucrania. Cuando tenía 10 años ingresó en la Escuela Coreográfica de Kiev. Después de haber estudiado ahí 6 años, participó en el concurso de bailarines jóvenes Vaganova Pris, en San Petersburgo, donde ganó el segundo premio y recibió la propuesta de cambiarse para el último año a la Academia de Ballet de Vaganova. En 1996, Zakharova se graduó en la Academia y el mismo año la aceptaron para la compañía del Teatro Mariinsky y ya durante la siguiente temporada llegó a ser solista. Muy pronto, Svetlana llamó la atención de todos como una de las bailarinas jóvenes más queridas por el Teatro Mariinsky. Los papeles principales llegaban uno tras otro. Y durante las 7 temporadas que pasó en el Teatro Mariinsky aprendió la mayor parte del repertorio de la compañía, desde los papeles clásicos en El lago de los cisnes, La bayadera y Corsario, hasta escenografías nuevas que aparecieron en el Teatro Mariinsky en los últimos años, incluidos los ballets de Balanchine, Serenada y Joyas, así como la historia de Manon de Macmillan y antes y después de Neumeier. Svetlana participó en todas las giras principales del Teatro Mariinsky y desde 1999 apareció como estrella invitada en las mejores compañías del mundo, incluido el New York City Ballet, Ópera de París, La Scala, Ballet Nacional Inglés, etc. En octubre de 2003, Svetlana Zakharova se cambió al Teatro Bolshoi y en la temporada 2003-2004 empezó como solista de la compañía de Moscú del Teatro Bolshoi en Giselle. En 2008, Svetlana Zakharova fue reconocida como artista nacional de la Federación de Rusia y el mismo año recibió el título de estrella de la compañía del Teatro de Milán, La Scala. Svetlana, muchísimas gracias. Es realmente un orgullo para nosotros el poder estar hoy contigo. Hola, gracias. El mundo del ballet es, sin duda, muy especial. No es para cualquiera. Viniste a este mundo porque así lo decidió tu mamá. ¿En qué momento sentiste que este era tu mundo? Sí, fue idea de mi madre que yo estudiara en la Academia de Coreografía. Era su sueño, porque ella misma quería ser bailarina. Pero sus padres no le dejaron estudiar en la academia y ella decidió probar a ver si su hija podría ingresar. No era un objetivo, sino más bien un sueño, y yo ingresé. Fui a estudiar a Kiev. Residí en un internado con niños iguales que yo. Era muy duro. Echaba muchísimo de menos a mis padres. ¿Te imaginas? Una niña de 10 años, tan pequeña. Aún no me puedo imaginar que mi madre pudiera separarse de su niña más querida y dejar que se fuera a estudiar a otra ciudad. Hoy puedo entender lo difícil que era aquello, porque tengo una hija pequeña y no entiendo cómo podría separarme de esta pequeña cosita. Pero mi madre lo hizo y de ese modo decidió mi destino. Y le estoy muy agradecida. Cuando cumplí 13 o 14 años, en el tercer o cuarto año de estudios en la escuela de ballet, noté que las cosas me empezaban a salir. Empecé a tomar interés, me apasioné por el ballet. Empecé a darme cuenta de que era una de las mejores de la clase, que sacaba excelentes notas en los exámenes. Entonces, en ese periodo, aunque se considere un periodo un poco difícil para los adolescentes, me apasioné y quería ser la mejor. A los 15 años, participé en el concurso internacional Vaganova Prix, el famoso concurso que se celebra en San Petersburgo. Gané el segundo premio. Y fue un gran logro para mí, porque participaron niños de todo el mundo. Me invitaron a estudiar a la Academia de Ballet Vaganova en San Petersburgo. Entonces empezó otra vida para mí. Me gradué de la academia y entré a trabajar en el Teatro Mariinsky. A los 17 años me convertí en solista del Teatro Mariinsky. Muchos críticos hablan de tus dotes físicos, de que tienes un cuerpo perfecto para el ballet. ¿Bailarina se nace o se hace? Para ingresar en una academia de ballet hay que tener ciertas cualidades físicas que solo Dios o los padres te pueden dar.
El Señor me dotó de tales capacidades y todos las veían. Por una parte, por eso, era más difícil. Entendía que la gente siempre esperaba más de mí. Entonces, además del empeño y de las ganas, había que usar la cabeza. En nuestra profesión, ha habido muchos artistas con buenísimas cualidades, pero que no han tenido mucho afán o ganas y se quedaron donde estaban. También hubo casos cuando un niño no tenía dotes tan buenos, pero tenía muchas ganas y los desarrollaba y se convertía en un gran y famoso artista. Ballet, en comparación al deporte, el ballet, además de un gran desarrollo físico, requiere un alto nivel espiritual. La forma se logra gracias a permanentes ensayos, entrenamientos. ¿Qué les ayuda a crecer espiritualmente? Tienes razón. El trabajo físico es casi igual en el deporte y en el ballet. Es un arte dificilísimo, sobre todo porque se experimenta un fuerte desgaste físico. Pero a la vez, no hay que olvidar que nosotros somos portadores del alimento espiritual. Tenemos que entregar el alma al público. La meta del deporte es más alto, más rápido, más fuerte. Y lo que importa es el resultado. En el ballet también hay que hacerlo alto, rápido, fuerte. Pero a la vez tiene que parecer muy fácil. Y el espectador no tiene que notar el esfuerzo. En el deporte vemos que es un trabajo físico. Pero en el ballet hay que enmascararlo con ligereza. Pero esta facilidad y ligereza se adquiere solo con un duro trabajo físico. ¿Cómo se aprende a ser sublime? Muchas cosas. Cuando recibo alguna noticia que me inspira, algo que he vivido, cuando recuerdo las emociones de alegría o tristeza, a veces lo uso, lo llevo al escenario. Pero el escenario no significa emociones auténticas, son emociones exageradas, para que pueda llegar al público. No es cine, no hay una cámara que pueda mostrar de cerca nuestras emociones. Por eso son un poco exageradas. Transmitimos mucho con el movimiento o con los gestos. Es un arte muy especial que hay que dominar muy bien. Es la mímica, es... No puedes sobrepasarte con las emociones, porque queda muy ridículo y bruto. No pueden faltar las emociones porque queda aburrido. Eso califica a los grandes artistas. Se ven desde fuera, conocen su límite, pero a la vez sus posibilidades no tienen límite. A menudo se dice que en el ballet hay que luchar, sobre todo contra uno mismo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. La lucha consigo mismo es sobre todo para superar la pereza, la debilidad, las ganas de descansar. Porque día tras día, a lo largo de muchos años, por la mañana, obligatoriamente, tienes que ir a clase. Y eso es un trabajo físico. Lo hacemos desde los 10 años. ¿Te puedes imaginar lo difícil y a veces lo poco interesante que se hace eso con los años? A menudo hago algunos proyectos, hago algo nuevo para que la rutina no me absorba. Por ejemplo, hace poco un coreógrafo italiano, Francesco Vetriglia, puso en escena un ballet para mí titulado Sájarova Super Game. Fue un experimento. Pensamos que había que acercar un poco el ballet a la juventud moderna para atraerla. En él se utilizó la idea de un juego de ordenador. Es decir, parece que el espectador se mete en un ordenador, en un juego. Yo soy la protagonista. Había 5 juegos: un castillo, un juego de nieve, una competición de esquí. Es decir, era muy interesante. Fue un estreno mundial. Se escribió música solo para ese ballet. Se hizo todo desde cero. No había nada clásico. Solo la danza contemporánea. Fue un experimento que inventamos junto con ese coreógrafo. Tenía la tarea de atraer a la juventud al teatro, al ballet,
Nadie había hecho nada parecido antes. Un ballet informático, podría decir. Fue muy interesante. Hubo diferentes opiniones, pero para mí personalmente fue un trabajo nuevo. Era interesante, era un placer asistir a los ensayos. Trabajamos en el teatro desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hago también otros proyectos y descubro nuevas ciudades. Presento ballet en otros países donde no he estado. Me gusta la idea de atraer la atención. Da la impresión de que tu carrera se ha desarrollado muy rápido. ¿Cómo explicarías el hecho de que este camino haya sido tan fácil, tan recto? ¿O es que solo así parece? Solo lo parece. No me puedo quejar. Gracias a Dios, mi carrera ha sido fácil. Empecé a trabajar en el teatro y a los 6 meses ya bailé Giselle. Tenía 17 años. Nadie había hecho algo así, porque según las reglas del teatro, primero hay que estar como mínimo 1 año en el cuerpo de baile. Después, poco a poco, te van dando otros papeles. Yo irrumpí y me dieron esa oportunidad y la aproveché. Tuve mucha suerte con los profesores que siempre estaban cerca. Mi madre siempre me ha apoyado. Tenía miedo, por supuesto, pero es un egoísmo infantil cuando crees que lo puedes hacer todo. Ahora, cuando pienso en que a los 17 años acepté interpretar el papel de Giselle, que no solamente es un ballet físicamente difícil, sino que es un ballet dramático. Y a los 17 años, cuando acababa de empezar a conocer la vida, cuando empezaba a entrar en ella, necesitaba transmitir el sentimiento de amor, de traición y la escena de locura. Es un ballet muy difícil. Lo acepté. Y lo logré. Después me empezaron a invitar a teatros de Europa y Estados Unidos. No puedo decir que todo haya sido muy fácil. Cuando por primera vez interpreté el papel principal a una edad tan joven, cuando salieron las críticas en la prensa, recuerdo que nadie escribió que ha sido una bailarina joven y principiante. Me valoraban como a una bailarina adulta y formada. Nunca fueron muy indulgentes conmigo. Desde los años de la escuela, sabía que me exigían mucho. Por eso era muy dura conmigo misma. Hubo un periodo cuando llegó el gran éxito y me parecía que ya lo había aprendido todo. Entonces me di cuenta de que era el momento más peligroso porque me podía quedar estancada. Había que seguir trabajando, y en un momento muy duro en la carrera. Pasaron muchas cosas buenas y malas, como en cualquier profesión. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí, continuamos en el mundo del ballet, conversando con Svetlana Zakharova aquí en A Solas. Cada teatro tiene su propio estilo. ¿En qué se diferencia la Svetlana Zakharova del Teatro Mariinsky y la del Teatro Bolshoi? Me considero una bailarina de San Petersburgo porque me formé en la escuela petersburguesa. Considero el Teatro Mariinsky como mi casa, como la casa familiar. Allí me formé, allí aprendí muchas cosas. Cuando vine al Teatro Bolshoi ya era famosa. Ya me había formado. Sí, aquí empecé mi vida adulta. Hoy mi casa es el Teatro Bolshoi, es mi casa personal. Aquí me siento bien. Me gusta mucho trabajar con Ludmila Semeniaka. Es famosa y gran bailarina del Teatro Bolshoi. Dejó de bailar y ahora es mi profesora. Nos une el hecho de que ella es de Leningrado, como se llamaba antes, San Petersburgo. Se formó en la misma escuela. Por eso nos entendemos muy bien. Es difícil decir cuál es la diferencia.
Yo bailo en todo el mundo. Las compañías son distintas en cada teatro. Cada una tiene su estilo. Es difícil marcar la diferencia con palabras. Cuando lo ves, entiendes que son franceses y estos italianos. Estos son ingleses y estos rusos. Entiendes cuando baila la compañía del Mariinsky o del Bolshoi. Pero no se puede explicar con palabras. Pero vaya donde vaya, siempre miro y trato de aprender. Veo lo que hacen de maravilla y trato de aplicarlo. Y si lo vemos en la dirección contraria, ¿cómo influye el artista en el teatro? ¿Qué podemos decir en tu caso? ¿Cómo ha cambiado el perfil del teatro Bolshoi desde que comenzaste a formar parte de él? Creo que la compañía cambió. Cuando llegué al Bolshoi, la compañía pasaba por un bajón. La generación de los grandes artistas había terminado su carrera y la siguiente generación no llegaba al nivel propio del Bolshoi. Además, iban ya terminando su carrera. Y cuando llegué, había bailarines buenos que acababan de empezar, al igual que yo, porque yo vine con 25 años. Y muchas bailarinas solo están empezando a bailar a esta edad, mientras que yo ya era conocida en el mundo del ballet. Cuando llegué, empecé a proponer mi estilo. Empecé a mostrar lo que podía hacer. Y muchos artistas jóvenes que venían después me miraban y aprendían. Hoy veo cómo han cambiado no solo los solistas, sino sobre todo el cuerpo de baile. Creo que hoy es una de las mejores compañías del mundo, porque todos son muy talentosos y hábiles, pero a la vez saben observar y aprender. Copian un poco, por supuesto, pero me gusta que... Que haya una parte de ti... Sí, sí, eso. ...en el grupo. Has dicho que de pequeña, cuando comprendiste que el ballet era lo tuyo, querías ser la mejor. En el deporte está claro qué es ser el mejor. Hay parámetros concretos. En el arte los criterios son sin duda más subjetivos. ¿A qué aspira una bailarina? ¿A qué aspiras tú? ¿Ser la primera de su generación o ser única más allá de la época? Simplemente la historia del ballet. Lo segundo, con la experiencia, o mejor dicho, con la edad, los valores cambian. Cuando era una bailarina principiante y joven, por supuesto tenía como objetivo lo primero que has dicho, ser la número uno, ser la mejor, que todo el mundo me conozca, bailar aquí y allá. Cuando ese momento llegó, cuando conseguí todo eso, y sobre todo ahora, cuando tengo una hija pequeña, los valores han cambiado mucho. Salgo al escenario con otro espíritu. Salgo no para demostrar algo a alguien, que soy yo, sino que salgo para mostrar mi arte, lo que siento, lo que he aprendido, cómo me estoy desarrollando. Lo esencial es mostrar la obra. Muchos vienen a verme a mí, a Svetlana Zakharova, ver cómo soy, porque han oído mucho sobre mí, porque alguien les ha dicho que vinieran a verme. Otros vienen simplemente para ver el ballet y les da igual quién baile, Svetlana Zakharova o cualquier otra bailarina. No tengo como objetivo mostrar mis posibilidades y mostrar cómo soy, sino simplemente vivir en el escenario y que el público viva conmigo esas horas. Antes, para una bailarina, tener hijos significaba el fin de la carrera. Tú, al igual que otras bailarinas de tu generación, has negado este estereotipo. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que les permite hacer lo que otras no podían? Me hago esta pregunta muy a menudo. ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué antes? Si nombramos a las grandes bailarinas, ellas no tienen hijos. A lo mejor porque se entregaban por completo a este arte y vivían solamente para él, o solo vivían para sí mismas y ni pensaban vivir para alguien. No lo sé. A lo mejor hoy tenemos tiempo para todo. Tampoco lo sé. Mi profesora, Людмила Семеняка,
Tiene un hijo maravilloso. Creo que mi generación es más atrevida, porque en esos tiempos, aquella generación siempre estaba dentro de ciertos límites. No podías ir allí, no podías hacer aquello, siempre había prohibiciones. Hoy somos mucho más libres, y eso es una ventaja. Volviste al ballet 3 meses después de tener a tu hijita. Volví al escenario. Al escenario. Y a la sala de ensayos pasado un mes. La maternidad es algo mágico. ¿Cómo ha influido este cambio en ti como bailarina? Es verdad que cambian los valores. E incluso creo que veo la vida de otros colores. Tengo otros deseos. Tengo otras necesidades. Es una experiencia única poder vivirlo tú misma. Porque recuerdo el periodo cuando estuve de baja por embarazo y no tenía ganas de hacer nada. Solo quería descansar. Llevaba tantos años trabajando y no me podía imaginar que podía dedicarme a mí misma. Podía dormir cuanto quería, como todas las mujeres. Salir de paseo, descansar, viajar al extranjero con mi marido para ver sus funciones. Es decir, era mujer, esposa, y me mimaba. No practiqué ni un día. No tenía ganas de esforzarme. Estaba bien, alegre. Entendía que era un periodo demasiado largo, que después me sería muy difícil ir a clase, volver a estar en forma. Los músculos perdían su tono. Pero tampoco esto me obligó a practicar, aunque fuera un poco. Después, cuando di a luz, empecé a sentirme mejor. Me recuperé. Y entonces despertó algo en mí. Quería ir corriendo a la sala. Es decir, durante el embarazo no tenía esas ganas. La naturaleza te protege de algo. Te preserva para que tengas al niño. Después, de repente, todo cambió en mi mente. Y fui corriendo a ensayar, a trabajar. De nuevo, tenía muchas ganas de ponerme en forma. También es muy interesante. Me observaba a mí misma, me miraba desde fuera a veces, y era tan interesante. Ya en noviembre vas a otorgarnos la posibilidad de disfrutar de tu baile en el estreno de La Bella Durmiente, que es además la primera puesta en escena en el Teatro Bolshoi después de su reconstrucción. ¿Qué significa para ti este evento? Cuando estaban cerrando el escenario histórico, el escenario principal del Bolshoi, dijeron que era para 3 años. Fue muy triste irse de allí. Pasaron 3 años, pasaron rápido, trabajamos mucho, teníamos muchas giras. Además, teníamos el nuevo escenario, que es mucho más pequeño que el antiguo. Pero la compañía seguía actuando, había estrenos. Y entonces nos empezaron a decir que la inauguración se aplazaba y no se sabía hasta cuándo. Pasaron 6 años desde el momento que lo cerraron. Hace poco fuimos ahí a ensayar. Cuando entré en el aforo, me emocioné. Todo es tan bello, tan fino, tan delicado. La tecnología, el mecanismo que se usa en el escenario son únicos. Entré con tanta emoción y tantas ganas, con un sentimiento de temor, por supuesto. Pero creo que valió la pena esperar 6 años para darse cuenta de lo valioso y lo grande que es este escenario. Espero con mucho miedo la inauguración y el momento en el que salga al escenario en una gran función. También te espera una actuación como solista en Barcelona, la participación en el cierre del año dual de Rusia y España en Madrid. ¿Qué expectativas tienes para la gira española? Sé que el público español es ardiente, no cálido. Espero con impaciencia esta gira. Es muy interesante. Nunca he estado en Barcelona. He estado varias veces en Madrid. Una vez actué en el teatro, cuando aún trabajaba en Mariinsky. Recuerdo que tuvimos un día libre y por la noche había un concierto de Pavarotti. En el teatro corrió el rumor de que estaba ensayando en el escenario,
Recuerdo que me daba miedo entrar y distraer al maestro. No se podía hacer ningún ruido extraño. Recuerdo que fui al aforo, subí al balcón, abrí un poco la puerta y le estuve mirando. Era muy joven entonces. Y para mí fue como Pavarotti en persona. En el escenario había un piano de cola. Él llevaba una camisa. Se tapó la oreja con una mano y cantó. Pero no al 100% como en un concierto, sino un poco más bajo de lo habitual. Yo estaba en silencio, escuchando cómo cantaba. Decía algo, hacía comentarios y cantaba. Fue una impresión que me llevé de ese teatro. Y hace poco trabajé con el gran maestro y coreógrafo Nacho Duato. Trabajé con la compañía que dirigía entonces. Hice una obra para mí que él mismo había bailado antes. Fueron momentos inolvidables. Ahora Nacho Duato trabaja en San Petersburgo. Espero trabajar de nuevo con él. Así que Madrid es algo especial para mí. Por supuesto, los museos, que los he visto todos. Pero me importa mucho el público que vendrá. Porque en Barcelona no he actuado antes, y en Madrid sí, pero fue hace mucho tiempo. Esperemos que Barcelona también te cause buenas impresiones, que Madrid siga haciéndolo. Y una vez más, muchísimas gracias por habernos concedido el honor de tu presencia. Gracias a ustedes. Hemos tenido el gran honor de conversar con una de las mejores bailarinas de nuestra época, Svetlana Zakharova. Con esto nos despedimos y hasta la próxima. De que tienes un cuerpo perfecto para el ballet. ¿Bailarina se nace o se hace? Para ingresar en una academia de ballet hay que tener ciertas cualidades físicas que solo Dios o los padres te pueden dar. El Señor me dotó de tales capacidades y todos las veían. Por una parte, por eso, era más difícil. Entendía que la gente siempre esperaba más de mí. Entonces, además del empeño y de las ganas, había que usar la cabeza. En nuestra profesión, ha habido muchos artistas con buenísimas cualidades, pero que no han tenido mucho afán o ganas y se quedaron donde estaban. También hubo casos cuando un niño no tenía dotes tan buenos, pero tenía muchas ganas y los desarrollaba y se convertía en un gran y famoso artista. En comparación al deporte, el ballet, además de un gran desarrollo físico, requiere un alto nivel espiritual. La forma se logra gracias a permanentes ensayos, entrenamientos. ¿Qué les ayuda a crecer espiritualmente? Tienes razón. El trabajo físico es casi igual en el deporte y en el ballet. Es un arte dificilísimo, sobre todo porque se experimenta un fuerte desgaste físico. Pero a la vez, no hay que olvidar que nosotros somos portadores del alimento espiritual. Tenemos que entregar el alma al público. La meta del deporte es más alto, más rápido, más fuerte. Y lo que importa es el resultado. En el ballet también hay que hacerlo alto, rápido, fuerte. Pero a la vez tiene que parecer muy fácil. Y el espectador no tiene que notar el esfuerzo. En el deporte vemos que es un trabajo físico. Pero en el ballet hay que enmascararlo con ligereza. En él se utilizó la idea de un juego de ordenador. Es decir, parece que el espectador se mete en un ordenador, en un juego. Yo soy la protagonista. Había 5 juegos: un castillo, un juego de nieve, una competición de esquí. Es decir, era muy interesante. Fue un estreno mundial. Se escribió música solo para ese ballet. Se hizo todo desde cero. No había nada clásico. Solo la danza contemporánea. Fue un experimento que inventamos junto con ese coreógrafo. Tenía la tarea de atraer a la juventud al teatro, al ballet. Nadie había hecho nada parecido antes.
un ballet informático, podría decir. Fue muy interesante. Hubo diferentes opiniones, pero para mí personalmente fue un trabajo nuevo. Era interesante, era un placer asistir a los ensayos. Trabajamos en el teatro desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hago también otros proyectos y descubro nuevas ciudades. Presento ballet en otros países donde no he estado. Me gusta la idea de atraer la atención. Da la impresión de que tu carrera se ha desarrollado muy rápido. ¿Cómo explicarías el hecho de que este camino haya sido tan fácil, tan recto? ¿O es que solo así parece? Solo lo parece. No me puedo quejar. Gracias a Dios, mi carrera ha sido fácil. Empecé a trabajar en el teatro y a los 6 meses ya bailé Giselle. Tenía 17 años. Nadie había hecho algo así, porque según las reglas del teatro, primero hay que estar como mínimo 1 año en el cuerpo de baile. Después, poco a poco, te van dando otros papeles. Yo irrumpí y me dieron esa oportunidad y la aproveché. Tuve mucha suerte con los profesores que siempre estaban cerca. Mi madre siempre me ha... No es para cualquiera. Viniste a este mundo porque así lo decidió tu mamá. ¿En qué momento sentiste que este era tu mundo? Sí, fue idea de mi madre que yo estudiara en la Academia de Coreografía. Era su sueño, porque ella misma quería ser bailarina. Pero sus padres no le dejaron estudiar en la academia y ella decidió probar a ver si su hija podría ingresar. No era un objetivo, sino más bien un sueño, y yo ingresé. Fui a estudiar a Kiev. Residí en un internado con niños iguales que yo. Era muy duro. Echaba muchísimo de menos a mis padres. ¿Te imaginas? Una niña de 10 años, tan pequeña. Aún no me puedo imaginar que mi madre pudiera separarse de su niña más querida y dejar que se fuera a estudiar a otra ciudad. Hoy puedo entender lo difícil que era aquello, porque tengo una hija pequeña y no entiendo cómo podría separarme de esta pequeña cosita. Pero mi madre lo hizo y de ese modo decidió mi destino. Y le estoy muy agradecida. Cuando cumplí 13 o 14 años, en el tercer o cuarto año de estudios en la escuela de ballet, noté que las cosas me empezaban a salir. Empecé a tomar interés, me apasioné por el ballet. Empecé a darme cuenta de que era una de las mejores de la clase, que sacaba excelentes notas en los exámenes. Entonces, en ese periodo, aunque se considere un periodo un poco difícil para los adolescentes, me apasioné y quería ser la mejor. A los 15 años, participé en el concurso internacional Vaganova Prix, el famoso concurso que se celebra en San Petersburgo. Gané el segundo premio. Y fue un gran logro para mí, porque participaron niños de todo el mundo. Me invitaron a estudiar a la Academia de Ballet Vaganova en San Petersburgo. Entonces empezó otra vida para mí. Me gradué de la academia y entré a trabajar en el Teatro Mariinsky. A los 17 años me convertí en solista del Teatro Mariinsky. Muchos críticos hablan de tus dotes físicos. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a poder hablar nada más y nada menos que con la primera bailarina del Teatro Bolshoi, Svetlana Sakharova. Svetlana Sakharova nació el 10 de junio de 1979 en el territorio de la actual Ucrania. Cuando tenía 10 años ingresó en la Escuela Coreográfica de Kiev. Después de haber estudiado ahí 6 años, participó en el concurso de bailarines jóvenes Vaganova Prix, en San Petersburgo, donde ganó el segundo premio y recibió la propuesta de cambiarse para el último año a la Academia de Ballet de Vaganova. En 1996, Sakharova se graduó en la academia y el mismo año la aceptaron para la compañía del Teatro Mariinsky y ya durante la siguiente temporada llegó a ser solista. Muy pronto, Svetlana llamó la atención de todos como una de las bailarinas jóvenes más queridas por el Teatro Mariinsky. Los papeles principales llegaban uno tras otro.
y durante las 7 temporadas que pasó en el Teatro Mariinsky aprendió la mayor parte del repertorio de la compañía, desde los papeles clásicos en El Lago de los Cisnes, La Bayadera y Corsario, hasta escenografías nuevas que aparecieron en el Teatro Mariinsky en los últimos años, incluidos los ballets de Balanchine, Serenada y Joyas, así como la historia de Manon de Macmillan y antes y después de Neumeier. Svetlana participó en todas las giras principales del Teatro Mariinsky y desde 1999 apareció como estrella invitada en las mejores compañías del mundo, incluido el New York City Ballet, Ópera de París, La Scala, Ballet Nacional Inglés, etc. En octubre de 2003, Svetlana Sakharova se cambió al Teatro Bolshoi y en la temporada 2003-2004 empezó como solista de la compañía de Moscú del Teatro Bolshoi en Giselle. En 2008, Svetlana Sakharova fue reconocida como artista nacional de la Federación de Rusia y el mismo año recibió el título de estrella de la compañía del Teatro de Milán, La Scala. Svetlana, muchísimas gracias. Es realmente un orgullo para nosotros el poder estar hoy contigo. Hola, gracias. El mundo del ballet es, sin duda, muy especial. Pero esta facilidad y ligereza se adquiere solo con un duro trabajo físico. ¿Cómo se aprende a ser sublime? Muchas cosas. Cuando recibo alguna noticia que me inspira, algo que he vivido, cuando recuerdo las emociones de alegría o tristeza, a veces lo uso, lo llevo al escenario. Pero el escenario no significa emociones auténticas. Son emociones exageradas, para que pueda llegar al público. No es cine, no hay una cámara que pueda mostrar de cerca nuestras emociones. Por eso son un poco exageradas. Transmitimos mucho con el movimiento o con los gestos. Es un arte muy especial que hay que dominar muy bien. Es la mímica, es... No puedes sobrepasarte con las emociones, porque queda muy ridículo y bruto. No pueden faltar las emociones porque queda aburrido. Eso califica a los grandes artistas. Se ven desde fuera, conocen su límite, pero a la vez sus posibilidades no tienen límite. A menudo se dice que en el ballet hay que luchar, sobre todo contra uno mismo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. La lucha consigo mismo es sobre todo para superar la pereza, la debilidad, las ganas de descansar. Porque día tras día, a lo largo de muchos años, por la mañana, obligatoriamente, tienes que ir a clase. Y eso es un trabajo físico. Lo hacemos desde los 10 años. ¿Te puedes imaginar lo difícil y a veces lo poco interesante que se hace eso con los años? A menudo hago algunos proyectos, hago algo nuevo para que la rutina no me absorba. Por ejemplo, hace poco un coreógrafo italiano, Francesco Vetriglia, puso en escena un ballet para mí titulado Sakharova Super Game. Fue un experimento. Pensamos que había que acercar un poco el ballet a la juventud moderna para atraerla.